todo este tiempo uno vio primero la fortaleza nuestra, como somos los misioneros y las misioneras del trabajo, del esfuerzo, sabiendo de esta situación tan compleja como la pandemia que nos ha marcado a fuego, Sonia y César, porque nos ha marcado a fuego al mundo, a la Argentina y también a nuestra provincia de Misiones. Y mediante que todos hicimos un esfuerzo, todos los misioneros, todos, ustedes, los medios de comunicación, comunicando, informando, contando cómo debemos cuidarnos durante todo este tiempo, y mediante todo el esfuerzo que hace todo ese gran equipo de salud, la Fuerza de Seguridad Provincial, Nacional, cuidando nuestras fronteras con los límites Paraguay, Brasil, las puertas de entrada a nuestra provincia, el arco Centinela, hizo que durante todo este tiempo, además de cuidar la salud, además de cuidar la vida, que muchas de las actividades económicas se estén liberando de manera organizada, planificada, el comercio, la industria. Seguro que muchas, y es dificultoso la situación económica, que ya venimos hace muchos años, porque esto, la pospandemia vino a complejizar algo que ya veníamos hace 4 años, con la recesión, con la inflación, la situación económica. Y esta pandemia ha afectado no solamente a la Argentina, ha afectado a todo el mundo y también a nuestra provincia de Misiones. Pero a partir de una economía ordenada, el gobernador de la provincia, seria, responsable, ha permitido que muchas de las actividades, como decía hoy, puedan liberarse acti las actividades, como inclusive fuimos una de las pocas provincias que este fin de semana tuvimos algo histórico después de esta pandemia, de seguir en esta pandemia, la reapertura del Parque Nacional Iguazú, vimos con tanta responsabilidad más de 400 misioneros, 200 misioneros el sábado, 200 el domingo, que hayan recorrido esa caminata de poder ver nuestra maravilla mundial como, y nuestra, como es la Catarata del Iguazú. Y esto, insisto, esto dependemos de todos nosotros, de la sociedad, el Estado, el que marca las políticas, la que regula, la que normaliza, la que genera, pero también la importancia que nosotros como sociedad hemos entendido, y en esto hablamos con mucho el intendente, vemos que se siguen haciendo muchas las actividades, arreglo de calles, cuidado de las plazas, es decir, distintas actividades que tienen que ver con la obligación y con la responsabilidad de cada uno de los intendentes, como también el trabajo que hacen con salud pública, recorrer un tiempo tan complejo, ver la inauguración de hospitales que son y que han permitido mejorar y fortalecer la salud de San Vicente, 9 de Julio, el laboratorio de alta complejidad de Puerto Piraí, como también otros hospitales, el de Santo Pipó y también acá en la ciudad de Posadas.